Yeah.
Thank you.
El Partido Popular ha ganado las elecciones. Isabel Díaz Ayuso seguirá siendo la presidenta que merece Madrid. Yo quiero empezar recordando a las familias de las víctimas por el coronavirus y a esas familias que lo están pasando mal por la crisis económica. En estas elecciones se ha votado una forma de hacer política, de resolver los problemas de los madrileños, de ocuparse de la salud, de ocuparse del empleo, de ocuparse del bienestar, de ocuparse del progreso, de ocuparse de la libertad. Y ha ganado la libertad. Quiero dar las gracias a todos los madrileños que han confiado en el Partido Popular. Y quiero dar las gracias también a todos esos madrileños que han confiado en la forma de gestionar de Isabel Díaz Ayuso. Y a aquellos que no le han votado, les digo que aquí está nuestra mano tendida y que seguiremos gobernando para todos. Y quiero dar las gracias también al Partido Popular de Madrid y de España, a Pío, a Ana, a Teo, a todos los equipos y a nuestro alcalde, José Luis Martínez Almeida. Hace solo dos años aquí éramos muy pocos, pero todo Madrid ha conocido la forma de gestionar del alcalde y, sobre todo, quiero dar las gracias a la presidenta, a Isabel Díaz Ayuso, por su coraje, por su cercanía, por su humildad, por ponerse en la espalda los problemas de los madrileños. Porque ha ganado Isabel, porque se ha ocupado de lo importante, de la educación, de la salud, del empleo, de bajar impuestos, de cuidar a la gente, y ha perdido la soberbia, la incompetencia, las mentiras, los insultos, la crispación. Ha perdido la política de confrontación y ha ganado la concordia y la convivencia. Hoy Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo, a sus pactos con Bildu, a sus pactos con los independentistas, al gobierno con Podemos. Hoy Madrid es el kilómetro cero del cambio en España. Hoy vivimos un punto de inflexión en la política nacional y, uniendo a todo el centro-derecha y al constitucionalismo, se puede ganar a Sánchez. Hay partido, hay futuro, hay esperanza, hay ilusión. Y aquí hay una sociedad que quiere un cambio en España. Hoy la libertad ha ganado en Madrid, pero mañana lo hará en toda España. Así que acabo ya, para dejaros con la protagonista de hoy. A los jóvenes que nos miran con inquietud, conseguiremos acompañarles para que recuperen sus sueños. A los mayores, que recuperen su tranquilidad. A las familias, que recuperen su ilusión. Y a los españoles, que recuperemos un futuro en libertad. ¡Viva España y viva Madrid!
Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Madrid. Y no solo Madrid. Muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que hoy nos miran con tanta ilusión, porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Gracias. Libertad. Siempre, siempre. En primer lugar, también, sobre todo lo más importante ahora, es recordar a todas las personas que han perdido a algunos seres queridos por la pandemia, por otros motivos, a todas las personas que aún se están curando en algún hospital, aquellas que están solas, aquellas que han perdido su empleo, su negocio o su empresa. Han sido los dos años más difíciles que habíamos ni siquiera imaginado. Y, sin embargo, jamás la sociedad madrileña y la sociedad española habíamos estado tan unidos. Y vamos a seguir así para adelante, con libertad, con concordia y gobernando para todo el mundo y demostrando que las instituciones están para eso, para ser respetadas, para gobernar para todos, defendiendo que esa separación de poderes y que esa forma de gobernar con opulencia y con hipocresía desde la Moncloa tiene los días contados. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Gracias a todos por haber ido a votar. Gracias a todos, a las personas mayores, a las personas que tienen problemas de movilidad reducida, a las personas que han venido desde otros rincones del mundo a votar a su casa, a los interventores, a los apoderados, a las personas que han estado en las mesas. Gracias a todos por daros vuestra confianza. Gracias por haber hecho historia. Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. ¡Hoy empieza de nuevo! ¡Hoy empieza de nuevo! Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día. Yo también. Porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo no entra en Madrid, porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer, porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes, dar seguridad a los mayores. Eso es libertad, que nos lo querían quitar. La libertad también es el respeto a las diferencias, a la persona. No hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales, no se puede hablar por todos, no se puede cerrar todo y decir, aquí tienes una paga que sacaré adelante tus vidas porque vas a hacer una cola a la que me vas a deber. Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero mañana otra vez a trabajar, a madrugar, a pelear. Merece la pena. Pasión por la vida. Y sobre todo, porque no hay nada más importante, los dos bienes más preciados que tiene el hombre son la vida y la libertad. La libertad y la vida. Y libertad significa llevar una bandera de cualquier color y que te respeten. Y libertad significa que si eres un cocinero famoso, si eres un cantante con una gran reputación, si eres un productor de cine o un filósofo y dice votar a un lado o al otro, se le respeta, se le reconoce. Libertad es llevar una pulsera que dice libertad sin tener que ocultarla. Libertad significa empezar cada mañana a la manera de cada uno.
Y por eso el sanchismo no lo ha entendido. Lo han intentado todo. En los tribunales intentaron impedir estas elecciones. Intentaron por todos los medios que no diéramos mítines, que no habláramos, que no nos expresáramos en libertad. Han intentado usar la justicia, todas las instituciones, han acorralado a la prensa, hemos sido apercibidos por instituciones a nivel internacional. España es otra cosa, señor Sánchez. España empieza en Madrid. Y cuando decimos que Madrid es España, es porque aquí viene lo mejor de cada rincón del mundo a vivir en paz y en libertad. Desde el primer día. Y se es madrileño de Portugal, y madrileño de Venezuela, y madrileño de Colombia, madrileño de Cuba, madrileño de Córdoba, madrileño de Chamberí, madrileño de La Coruña, madrileño. En definitiva, una forma de vida a la madrileña, claro que sí. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra confianza. Os prometemos 2 años de gobierno en libertad para bajar impuestos, para proteger la educación pública, privada, concertada y especial, para cuidar nuestra sanidad, para cuidar todo lo grande que hemos construido entre todos. Así que no os vamos a defraudar, vamos a gobernar con respeto y sobre todo, y vuelvo a repetirlo una y mil veces, siempre por delante con la bandera de la libertad. ¡Viva Madrid! ¡Y viva España!
ciudad. Dice que la mar solo.